Bueno, buenos días a todos, a todos los asistentes. Una nueva edición del Clinic Martin Fitz. Este año pues hacemos 7 años aquí en Tenerife y 4 en Los Realejos. Bueno, se inicia desde hoy a partir de las 5 de la tarde. Empezamos con teórico práctico en el campo de fútbol de Los Príncipes. Y nada, yo simplemente pues darle las gracias al Ayuntamiento de Los Realejos, a su alcalde Manuel Domínguez, a su concejal Benito Débora, a su concejala de turismo Carolina y a los patrocinadores, el Banco Santander, a Toyo Norte, a Ofos España, a todos los patrocinadores, porque sin ellos no podríamos hacer el Clinic Martin Fitz. Bueno, hola, buenos días. En primer lugar, darle las gracias al Ayuntamiento de Los Realejos por tener la deferencia de un año más volver a invitarnos al Clinic Martin Fitz, ya por 7º año consecutivo y, como ha dicho Fernando, el 4º año que se hace en este municipio. Este año le hemos querido dar un paso mucho más novedoso. Nos hemos inclinado por otros atletas de índole internacional, en el caso de Nuria Fernández, Arturo Casado, José Carlos y de Norberto, que todos parte de ellos han estado en Juegos Olímpicos, o todos somos atletas olímpicos. Yo creo que tienen mucho que decir, sobre todo sus experiencias deportivas y luego sus experiencias pedagógicas. Yo creo que va a ser un gran clinic, no solo el hombre y la mujer vive del coger. Este año también vamos a incorporar clases de pilates transformadas hacia lo que es el correr, y yo creo que va a ser, como suelo decir yo, un clinic didáctico y sobre todo divertido. Yo creo que la gente se lo va a pasar muy bien. Lo que tratamos es de que este clinic seguramente no vayamos a sacar atletas de élite, pero sí gente mucho más sana, con unos hábitos de vida totalmente saludables y que empiecen a correr y que hagan esta vida y que luego lo vayan a transmitir a los más pequeños, al deporte escolar. Lo que tratamos es, de cara a este clinic, fomentar el deporte escolar y el deporte de base. Sin más, que espero que un año más sea un éxito como todos los años y que toda la gente se lo pase bien y que aprendan algo del Clinic Martin Fitz. Muy bien, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia en este día en el que para el municipio de Los Realejos no es un día cualquiera, es un día importante. Permítanme que salude a Martin Fitz, a Fernando, a todos los atletas que están con nosotros, a los representantes del Banco Santander y, cómo no, a mis compañeros, la concejala de Turismo y al concejal de Deporte. Lo hemos tenido claro desde el primer momento y hemos dicho que Los Realejos se tenía que convertir en la casa del deporte de la isla de Tenerife, y creo lo estamos logrando. Por 4º año consecutivo en esta ciudad, en este municipio norteño de Tenerife, tenemos a Martin Fitz, un representante mundial del deporte, y cómo no, a todos esos atletas, algunos canarios, que nos acompañan en el día de hoy para demostrar cuáles son los hábitos, para enseñar cuáles son las formas desde los más pequeños, algunos ya entrados más en edad. A mí personalmente, que vengo del mundo del deporte, que el que me conoce sabe cuál es mi debilidad o cuál es mi situación en el mundo del deporte, qué lugar ocupa el deporte en mi vida, me hubiese gustado que me hubiesen dado esa oportunidad de conocer a unos representantes, a unos referentes mundiales de cualquier modalidad deportiva. Hoy hablamos del atletismo, por lo tanto, mi agradecimiento en ese sentido, porque estén una vez más con todos nosotros, mi agradecimiento a quienes lo han hecho posible y, cómo no, también a quienes van a participar de este clinic. Ya decía Fernando que comenzará en un campo de fútbol, que pasaremos a la Casa de la Cultura y luego van a disfrutar de lo que nos brinda la naturaleza, de ese lugar emblemático, de ese lugar importante para Los Realejos como es Chanajica, donde desde allí no solo se podrá disfrutar de las vistas que nos brinda, sino también de la naturaleza. Por lo tanto, creo que es un clinic que ocupa todos los ámbitos, que nos va a ayudar, como decía Martín, a que se tengan hábitos mucho más saludables, y por lo tanto yo ya desde hoy me inclino a decir que empezamos a trabajar por el 5º año consecutivo para que, si Dios quiere, el próximo sea también celebrado aquí en Los Realejos, en esta
casa del deporte de la isla de Tenerife.